Bien, muy buenas noches a los distinguidos miembros de la prensa e invitados especiales a la rueda de prensa, donde se darán a conocer los detalles de la nueva propuesta de una de las cantantes dominicanas más queridas, sin lugar a dudas, con una voz prodigiosa, cargada de bendiciones y que ha demostrado gran talento, capacidad, sencillez a nivel nacional e internacional, como ya nos lo demostró de manera impresionante en el Latin American Idol. En este momento llega con pilas recargadas. Vamos a conocer esta nueva propuesta de la mano del conocidísimo señor Monjuberes. Con ustedes, un aplauso, Marta Heredia. Muchas gracias, buenas noches a cada una de las personas que se encuentran aquí, los que no se la piensan, mi familia, mis fans. Gracias por estar aquí. Estoy aquí para abrirme con cada uno de ustedes, para poder expresar el deseo tan grande que tengo de trabajar y de salir adelante con lo que amo y sé hacer, que es la música. Tienen la libertad de hacerme cualquier pregunta que quieran, no antes sin hacerle una aclaración. Mi vida pasada se quedó en el pasado. Dios tomó el control de ella. Ya no quiero hablar de nada del pasado que no me sume. Hay cosas que sucedieron que sí hay que hablarlas, porque se van a utilizar para un ejemplo en el presente y en el mañana. Gracias por estar aquí y son libres de preguntar lo que ustedes quieran saber. El regreso, abrirte de nuevo a los medios de comunicación, ¿qué representa para ti en esta etapa de ti? El regreso es una palabra muy bonita y muy grande. Es total compromiso para mí. Es volver a vivir. Estoy fuertemente comprometida, no solamente con ustedes, sino con mi familia y con el señor Monjuberes, que tomó la responsabilidad y se atrevió a darme una oportunidad. Eso hay que valorarlo y trabajarlo, porque a eso vine, a trabajar, a hacer mi profesión para poder tener una estabilidad junto a mi familia y que Dios me guíe por donde Él entienda que yo tengo que cambiar. Sí. ¿Qué sentiste cuando entraste a un estudio a grabar ese día? Yo sentí que volvía a la vida. Yo estuve grabando desde prisión, me sacaron a grabar junto con el salsero Sexapil una canción que se llama Si no te hubiera conocido, que es interpretada por Cristina Miguel y Sponsi. La quisimos poner en una versión salsa y pude conseguir ese permiso a través de la conducta de que me llevaran a través del medio libre a realizar eso como un trabajo, como una profesión, que es la música. ¿Están haciendo algunas producciones nuevas? ¿Con cuántas personas piensan más colaborar? Ya que estuvimos con Mari Cruz, cuando de mucho tiempo. ¿Hay algunas composiciones que abren un poquito de ese episodio para la vida? Y si la mantenería de ahora, ¿se va a dejar llevar, se va a dejar guiar para no volver a cometer aquellas cosas del pasado? ¿Qué podemos esperar de mantener de aquí en adelante? ¿Se ha tomado ya todo el control de lo que tú presentas, de lo que tú quieres? ¿Ya tiene una meta definida? Bueno, Marta Heredia, como pueden saber, no tiene 18 años, sino que ya ha pasado un proceso de varios años en su vida y pues ya tengo los pies sobre la tierra, cosa que no la tenía anteriormente. Mi colaboración con Mari fue algo que nació rápido, se dio rápido y para mí ha sido una de las colaboraciones que he hecho más lindas, más importantes, más limpias y que más promete. De ahora en adelante
pienso dejarme llevar de los que saben, porque ahora comprendo que la música no es solamente el artista, sino es un equipo de personas que pueden manejar lo que uno hace, de personas que se encargan de crear la música, otras de escribirla, y todo se pone en conjunto para llevarlo a cabo. Antes yo no entendía nada de eso, era muy joven y muy madura. Ya comprendo que las personas que se llevan de un equipo preparado, capacitado, pues pueden conseguir un éxito fácil. Marta, de Microvisión Canal 10, queremos saber, hemos visto en diferentes géneros, pero ¿cuál es el género que realmente la voz de Marta Heredia va a poder enamorarnos? Bueno, Marta no se va a despegar de la esencia que ustedes conocen en ella. Bueno, voy a hablar ya en mi persona. No me voy a despegar de las cosas que me hicieron llegar a un grupo en Latinoamérica Idol, pero al salir y ver cómo está el mercado artístico muy cambiado, pues me sorprendí y decidí explorar nuevas cosas, explorar fusiones. Tengo dentro de mis planes, tengo reggaetón, pero limpio, o sea, con letra limpia, que lo puede consumir una muchacha de 13, 14, 15 años. No hay límites. Yo no soy baladista, yo no soy reggaetonera, yo no soy merenguera, yo soy cantante. Y pues mientras Dios me siga dando la fuerza y la habilidad de componer y de crear, pues voy a incursionar en los géneros que se estén llevando, pero con buena letra y con mucho cuidadito. Marta Heredia, ahora que hablas de literatura en las letras y situaciones, ¿qué te parece la literatura, las letras que se emplean en las canciones urbanas? Mire, siempre he expresado un respeto hacia los artistas. El arte es libre, es una manera de una persona expresarse, de expresar lo que es y lo que lleva. Cada quien tiene el derecho y la libertad de expresarse como quiera. Yo lo respeto, pero en mi opinión, yo creo que es mejor sumar y es mejor tratar de limpiar la mente de las personas que están consumiendo la música, de incitarlas a cosas positivas, porque en realidad la música tiene una influencia directa en la mente de la persona. Es tanto así que si usted está triste y escucha música triste, va a tomar. Si usted está contento y pone una música contenta, va a querer salir. Entonces, hay diferentes temas y diferentes letras que quizás puedan provocar que las personas pues quieran hacer cosas que no son. Miriam Reyes de Noticias RNN. Marta, ¿tú esperabas esa acogida de varios artistas luego de que se hizo de la cárcel? Es el caso de Pavel Núñez, de Mari La Mala, que públicamente expresaron su apoyo y que están interesados en colaborar contigo. ¿Tú esperabas esa reacción de algunos de los artistas de aquí, del país? Es una cosa que es un regalo que Dios me ha dado. En realidad, muchos de ellos sí me dieron el apoyo en el momento difícil que pasé. Pero no me esperaba esa aceptación, como ese apoyo, como de querer que yo haga las cosas bien, incluyendo a la señora Mili Quesada, que se mantiene con un constante apoyo en las redes sociales. Son cosas que me alegran, pero que también me llenan de compromiso, porque son personas prácticamente intachables las que se han pues sumado a la lista de personas. Quieren que me vaya bien y que están dispuestos a colaborar con que eso suceda. Estoy contenta, estoy feliz. Marta, saludos, soy la de León, de Luminares TV. ¿Sabes que esta mañana cuando compartiste la foto que estabas en la cama, la reposté y dije, bueno, Marta está lista para su encuentro con la prensa hoy, su primer encuentro, ya luego del episodio que pasaste, ya de manera formal? Y les preguntaba a la gente que si tenían alguna pregunta para ti. Hoy, antes de venir aquí, pues revisaba, por supuesto, alguna pregunta y en los comentarios me asombraba porque el gran apoyo de la gente contigo, independientemente de todo lo que has vivido, la gente te quiere y está apostando a ti nuevamente. Sin embargo, esta tarde vemos la declaración, yo sé que ya dijiste que no vas a hablar de tu pasado, sin embargo me chocó tanto porque yo dije, conchale, yo soy de tu equipo de trabajo y no permito que vaya a una entrevista donde se hable sin censura, donde se te pregunte todo. Entonces tú dices, ¿dónde está la falla? ¿Está en el equipo de trabajo? ¿Está en ti que no te está permitiendo dejarte llevar? Entonces,
inmediatamente no bien tienes tu encuentro con la prensa y ya es un escándalo. Tengo que tocarlo. ¿Cómo piensas cuidar esa parte? ¿O si fue a propósito? No, fue a propósito. ¿Fue a propósito? Miren, las cosas en la vida hay que saberlas manejar. Yo creo que el objetivo principal de esta rueda de prensa fue yo sentarme acá y decirles cuál es mi forma de pensar. Yo quiero avanzar. Mi equipo es un buen equipo. No hay equipos perfectos. Hay cosas que suceden en el camino. No crea que soy perfecta. He trabajado mi imagen, he trabajado, he luchado, pero soy un ser humano. Hay cosas que mueven a las personas. Pero también decidir dejar las cosas atrás es un derecho también que tengo. Sí, claro. Y pido que por favor me lo respete. ¿Fue un error la entrevista? No quiero hablar del tema, pero de verdad les voy a decir que lo que quiero es cosas nuevas. Lo que quiero es trabajar, no hablar de cosas que no me sumen. Yo quiero trabajar. Pido su apoyo para trabajar, no para hacer cosas que no me vayan a sumar en mi carrera. Somos seres humanos. Pero aquí estoy dando la cara esta noche, pidiendo perdón por lo que hice, aceptando un error, decidiendo tomar las riendas de mi carrera, siendo responsable y pidiéndoles una oportunidad para avanzar positivamente ya con una mentalidad distinta a la que me resulta. Sería una oportunidad lo que le pides. Aún ya hayas pagado lo que pasó en tu vida, ¿qué le dices tú a esas personas? A esas personas yo le digo que lo respeto. Yo respeto la manera de pensar de cada quien. Ahora, depende de mí, con mi trabajo, de ahora en adelante, cambiar sus mentes. Eso es todo. El tiempo dirá, mira, vamos a hablar de los arreglos del tema de Para Toda la Vida. ¿Cómo te sientes? Porque tú comenzaste tu carrera con una gran orquesta, o sea que tú tienes, ya sientes cuando una cosa está bien hecha. ¿Quién es los arreglistas de tu tema? Mire, cuando Para Toda la Vida yo la compuse en el 2016. Estaba en una situación difícil de mi vida que ya todos conocen. Y me senté a escribirla. Recuerdo que no había luz donde estaba. Cuando me desperté al otro día, la letra estaba así. Y bueno, y dije, cónchale, y le voy a sacar melodía, y le saqué la melodía. Después, años después, cuando tengo la oportunidad de trasladarme al estudio del maestro Ramón Orlando, hoy se la canto y veo que él se pone casi a llorar. Se le aguaron los ojos y yo dije, este es el tema, este es el clip. La hicimos en salsa. Luego hicimos un blog no hace mucho tiempo con el señor Jochi Persoe, donde canté canciones de mi autoría con un solo cover. Y pues al final decidí también hacerle una versión reggaetón. Y esta noche la van a estar viendo en el videoclip que voy a presentarles. Es algo limpio, o sea, es lamentable que tengan una imagen tan triste de lo que es el reggaetón, y es un género igual que otro. Lo que pasa es que las letras hay que cuidarlas. No es que tú eres joven para estar en esa onda. Sí, ustedes saben, yo he dado todo de mí en la balada. Antes de ir a Latin American Idol, yo no cantaba balada. Yo tenía una producción hecha con el señor Lenny Santos, ex miembro de Aventura, con R&B, hip hop, cantado. Pero Dios dispuso, y gracias a todo lo que pasé en Latinoamérica, no importa, estamos aquí hoy. Pues no se va a perder eso, pero también se va a incursionar en cosas nuevas. Soy joven y quiero nadar en algo diferente. Marta, en la pregunta que te hizo ahorita, que tanto algo sorprendió, que es sobre nuevas producciones, ¿qué producciones te trae ahora? Y si va a ser un lanzamiento, aparte de que estoy con la prensa, bueno, como ya saben, los conciertos surgen a raíz de un éxito en la radio, de un movimiento masivo de personas que le indican a un equipo de trabajo que están listos para hacer un concierto.
Nosotros estamos trabajando para que eso suceda. Apenas hoy vamos a lanzar el sencillo oficial, que es Para Toda la Vida, esa versión, con su video. Vamos a sentir la reacción y a medida de que pase el tiempo, pues vamos a preparar un espectáculo, claro que sí, para todas las personas que están esperando eso. Ahí vamos a tener diversos géneros, vamos a tener balada, vamos a tener R&B, vamos a tener reggaetón, es una variación. Incluso trabajé uno de los temas con el productor Roy Tabaré. Está muy curioso porque está ligado con plena boricua, plena puertorriqueña y merengue dominicano. Es algo muy chulo. Yo estoy enamorada de mi familia. Yo sé que ustedes están cansados de escuchar eso. Pero yo estoy enamorada de mi familia, yo estoy enamorada de mi carrera, de mi libertad. Ya la vida me ha dado otro sentido y hay cosas mucho más importantes que realizar antes de tomar la decisión de formar familia. Es uno de mis proyectos futuros. Marta, a pesar de que tú no quieras hablar de tu vida pasada, no lo voy a tocar, lo voy a respetar. Sin embargo, hace unos días tu ex esposo vaquero dijo que no tenía ningún problema en grabar una canción contigo. ¿Qué tú le responderías? ¿Estarías dispuesta artísticamente a hacer alguna colaboración? Ese tema yo no lo voy a tocar. Okay. Gracias. Ok, Marta, Gabriela Melo, Noticentro 13. En este momento de tu carrera, ¿has tenido contacto con tus amigos y compañeros de Latin American Idol? Sí, siempre estuvieron conmigo y están. Incluso cuando estuve pasando mis dificultades, vinieron. Y siempre se han mantenido viniendo, llamando, en comunicación con mi familia. Están locos por venir y hasta he pensado traerlos para hacer un reencuentro en un futuro. ¿Quiénes específicamente? Y también si los jurados. Sí, Rubén, el chino, el chileno, Johan Estrada, costarricense, Eduardo Aguirre, que fue quien quedó conmigo, Sara, Bellomo, Ariana Dao, Rolando, Sol, todos, tenemos incluso un grupo de WhatsApp que hablamos todos los días. Todos estaban deseándome suerte, echándome porras, y esos son tesoros que uno tiene que valorar y disfrutar en la vida, de verdad. Kenny Valdés, por aquí de Futuro Canal 23. Háblanos de tu equipo de trabajo, cómo se dio el que tú estés colaborando, bueno, que estés trabajando de la mano de Moncho Vélez, si se dio antes de tu libertad, si eso ya venía en proceso, cómo se dio ese acercamiento, y si a raíz también del posicionamiento que tienes y el aumento de seguidores en tus redes sociales, si te ha tocado bloquear, porque hay gente que, bueno, expresa y es una libertad que tiene la gente de seguirte en redes sociales y te puedo bloquear en redes sociales, por favor. Sí, mire, Mom es como mi papá segundo. Mom siempre ha estado conmigo, no solamente en lo musical. Mom siempre ha tratado de aconsejarme y de decirme, mija, usted tiene talento, dedíquese, póngase. Y casualmente lo vi, que fue a apoyar una actividad donde yo estaba. Nos vimos y le dije, mire, yo quiero que cuando yo salga, usted me dé una oportunidad. Y él me dijo, claro, mi hijo te sale. Y ya, lo llamo. Y ahí se ve. Y te dio la oportunidad. Vamos a ver si tú vas a bailar. Ay, pero yo no bailo nada. Después de aquí me voy a enseñar para ver si lo que sea por un poco los pies, porque tampoco ando. No me gusta esa mover esa mano. No, no, no lo critico. Voces para cantar, no para bailar. Voces para cantar. Y yo quiero que se enfoquen en la voz, en la música. Yo voy a bailar, pero nunca me van a ver con unos movimientos que se pasen y que se vean fuera del lugar. Está muy bien de figura. Ay, gracias. Marta, ¿asumirás alguna responsabilidad social como artista? ¿Contribuirás con algo a la sociedad? Definitivamente, estoy visitando prisión. Tengo en mi corazón la certeza de que Dios tiene propósitos y hay personas que necesitan
que uno esté ahí para ellos. Cuando yo conocí lo que en realidad era la vida, yo quedé loca. Porque la vida no es como la pinta. No todo el que te da la mano, como le decía yo a una chica, es tu amigo. No todo el que te sonríe quiere lo mejor para ti. No todo el que te abraza te quiere. Entonces, yo pienso que llevar un mensaje para que las personas no vuelvan a caer en ganchos, como decimos en nuestra jerga dominicana, pues es mi responsabilidad. No es que yo quiero, no. Es mi responsabilidad llevar un mensaje de que eviten. Yo creo que es mi responsabilidad llevar un mensaje. Y también que denuncien cualquier cosa. ¿Perdón? Y que denuncien cualquier cosa. La que se siente en su derecho y la que sienta que lo puede hacer, que lo haga. O él. La vida, señores, es para vivirla feliz. Las situaciones así, lo que hacen es la persona infeliz y al final del día no queda nada. Entonces, enfocarse en lo bueno. Yo creo que ese es el mensaje que yo debo llevar a la sociedad. Gracias. Gracias. Marta, ¿con cuál cantante dominicana te gustaría grabar? Qué buena pregunta. Hay tanto talento en mi país. Hay tanta profesionalidad en mi país. Yo le confieso que me gustaría hacer algo con Lili, porque la admiro, la quiero, la amo. Es un ejemplo a seguir y siempre me ha aconsejado. Siempre. Marta, te vimos el otro día cantando una canción de Watson. Vas a hacer quizás una canción de la de él en voz tuya, o pensará en tomar alguna composición de él para interpretarla? A mí me encantaría hacer un dúo con Watson. Para mí Watson es un poeta. Watson lleva la vida real a una balada buena, jocosa y a diferentes. Él también fusiona géneros. Watson es muy completo para mí y muy real en lo que canta. Me encantaría también una colaboración. Bien. Pues quiero pedirle a Marta en este momento, gracias a ustedes, si tienen alguna otra pregunta. No. No, perfecto. Bien, Marta, vamos a darle un aplauso en este momento. Felicísimo. Marta, quiero pedirle que me acompañen, por favor. Porque estuviste hablando de tu nuevo tema, Para Toda la Vida. Y en este momento vamos a presentarle a todos ustedes, miembros de la prensa, precisamente de Marta Heredia, Para Toda la Vida.
Quizás próximamente la audiencia tiene sueño. Bien, sí. Ahora vienen las fotografías. Y luego cada medio de manera independiente puede también hacer las entrevistas para Malta. Ahí está. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por asistir a este encuentro.